Acabamos de terminar la reunión con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también con los comisionados que la acompañan, el comisionado Joel Hernández, el comisionado Estuardo Rolón, la comisionada Tania Renaud y también la secretaria adjunta de la comisión, la doctora María Claudia Palacios. Ha sido una reunión de instalación de esta audiencia privada que solicitó el Estado colombiano. Esta es una audiencia que ya el embajador Alejandro Ordóñez ante la OEA había solicitado hace varios días, y esta audiencia tiene por objeto el que las entidades de control, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo puedan entregarle a los comisionados lo que ha sido el actuar de cada una de estas entidades, puedan entregarle un informe de lo que viene sucediendo en Colombia a partir del 28 de abril, cuando nuestro país ha estado realmente bajo el asedio de unos grupos minoritarios que se han aprovechado de la protesta válida de muchos jóvenes para generar desconcierto, caos, destrucción. El gobierno colombiano y nuestro Estado es respetuoso siempre de la protesta pacífica, tal y como exige la ley y, por supuesto, los instrumentos internacionales. La protesta pacífica tiene la protección y las garantías debidas, pero la destrucción, el caos y todo lo que hemos visto de amenazas a la vida de los ciudadanos debe obviamente contenerse, debe responderse por parte de las autoridades legítimas que tenemos en Colombia. Le hemos explicado a ellos entonces que a partir de la tarde de hoy, cuando ellos tendrán ya concluidas sus sesiones de trabajo con el señor Fiscal General de la Nación, con la señora Procuradora General de la Nación y también con el señor Defensor del Pueblo, pues estará todo el dispositivo necesario para que mañana instalemos la visita de trabajo. Hoy hemos, como les decía, instalado la audiencia privada solicitada por el embajador Ordóñez a nombre del gobierno colombiano, pero mañana se inicia oficialmente esa visita de trabajo. En el día de hoy tuvimos esta instalación acompañados también del doctor Emilio Archila en su doble condición, consejero presidencial para la estabilización y la implementación del acuerdo con las FARC, pero también vocero del grupo de trabajo que ha tenido el presidente durante estas últimas 5 semanas para dialogar, para buscar puntos de consenso, para buscar que esa mesa del paro presente respetuosamente, constructivamente, sus solicitudes al gobierno nacional, pero también obviamente para que esa mesa del paro rechace, como es el sentir de todos los colombianos, que rechace este vandalismo, los bloqueos que, repito, han amenazado la vida de muchos nacionales. El hecho de impedir la llegada de alimentos, de medicamentos, de insumos médicos a los hospitales, el hecho de impedir la llegada del oxígeno en un momento en donde estamos en un pico altísimo de la pandemia, es una verdadera amenaza a la vida de los colombianos. Queremos reiterar también que cualquier ejercicio de la protesta, que cualquier ejercicio de la libertad que tenemos hoy de salir, de circular, de ir a trabajar, lo hagamos con un gran cuidado y una gran responsabilidad por nuestra propia vida. Utilizar los tapabocas, utilizar el distanciamiento social. Tenemos que cuidarnos, tal como lo ha dicho el presidente de la República y el ministro de Salud, porque también tenemos que cuidar la vida de nuestros seres más queridos. Es muy doloroso que hemos llegado a un nivel de contagios que jamás imaginamos que iba a tener que sufrir Colombia. Ya en la actualidad, con 94 mil muertes en nuestro país, tenemos que llamar nuevamente la atención. Hay que expresar todas las diferencias que tengamos, pero siendo responsables de nuestra vida, de la vida de nuestros seres queridos, y también expresar las diferencias
de manera constructiva, de manera respetuosa y de manera que reconozcamos. Tenemos un país con una democracia, tenemos un país con unas instituciones que funcionan. Cuidemos este país, cuidemos esta democracia, cuidemos este sistema económico que es el que nos va a permitir reactivar la economía y recuperar tantos empleos que han perdido las familias colombianas. Este es un momento de reflexionar, de mirar hacia adelante, de avanzar unidos y, repito, de cuidar todos a Colombia. Mañana ya les estaremos entonces contando sobre esa reunión de trabajo, sobre esa visita de trabajo que se iniciará, al igual que el día de hoy, con funcionarios del gobierno, pero ya posteriormente ellos se van a dividir, van a visitar distintas ciudades y van a tener allí la oportunidad de escuchar, porque es una visita para escuchar a distintos representantes de la sociedad civil, de los trabajadores, de los sindicatos, de los gremios de la producción, de toda esta ciudadanía colombiana tan afectada y tan maltratada durante estas 6 semanas dolorosas que ha vivido nuestro país. Muchísimas gracias a todos.